Esta niña tuvo neumonía y compromiso en ambos pulmones. No sé si la imagen la podemos montar. Exacto. Esta niña tuvo compromiso en ambos pulmones. Es una adolescente. En teoría tiene mejores mecanismos de defensa. Sin embargo, el adenovirus certificado por pruebas serológicas. Hay formas de hacerlo, bien sea por pruebas rápidas o por pruebas de PCR, de reacción de cadena polimerasa, donde se demuestra la existencia de material genético del germen en secreciones respiratorias. Con un simple hisopado, tal cual como lo hacíamos Muy bien. recientemente con el tema El de COVID. coronavirus, se hace igual para el adenovirus. Y en esta niña lo pudimos comprobar por material genético en su vía respiratoria y pudimos ver que era un adenovirus. El adenovirus no se trata como un antibiótico, pero cuando tú tienes un cuadro tan importante como este, pueden haber comorbilidades, o sea, puede haber coinfecciones con otros gérmenes. En ese momento, eventualmente, tú puedes considerar, según las condiciones del paciente, asociar o no tratamiento antibiótico para el germen que se aprovechó de la existencia del adenovirus y coinfectó con él o sobreinfectó después de haber iniciado el proceso infeccioso. Por eso no es tan sencillo. Estas oportunidades que ustedes nos brindan a nosotros como especialistas de poder explicarle a la población de que tiene que estar atenta, que debe consultar, que no se automediquen, que no porque yo le abrí la garganta y le vi una plaquita blanca y yo salí, ya voy y busco un antibiótico, una penicilina, una amoxicilina y se la pongo a mi bebé porque entiendo hay muchísimas situaciones para los papás, pero no los automediquen. Consulten, pregunten, siempre estamos dispuestos. Mire, en este país existe excelente comunicación entre médicos y pacientes, de mil formas. Doctora, quisiera hablar un poco sobre el tratamiento. Usted mencionaba que el tratamiento va a depender de los síntomas que tenga cada paciente, pero ¿es prudente en todos los casos aislar al niño? Es ideal. Así como nosotros conocemos hoy día, gracias a Dios, la población, la pandemia trajo cosas muy malas, pero también cosas buenas. Y la gente entendió que el uso de mascarillas es ideal, que el lavado de manos debe ser efectivo, tal cual como te comenté. Si yo comienzo a tener picor ocular y me comienzo a manipular los ojos y luego me paso la mano por la nariz o luego de repente me limpio los labios, yo puedo comenzar a diseminarme la infección y estoy en un periodo de incubación donde no sé todavía, no tengo las lagañas y no sé que tengo adenovirus o no sospecho de ningún proceso infeccioso. Por eso debemos tener cuidado, lavado efectivo de manos, uso de mascarillas, no enviar al colegio a nuestros hijos si sabemos que tienen síntomas respiratorios. En este momento no solo circula adenovirus, circulan muchísimos otros. Tenemos rinovirus, tenemos virus sincicial Influenza. respiratorios, tenemos influenza muchísima. Así como podemos aislar material genético para adenovirus, podemos aislar material genético para influenza y la influenza está súper elevada en casos. Pacientes que sufren de enfermedades respiratorias o cardíacas pueden complicarse si además tienen adenovirus. Sin duda. Hay poblaciones de alto riesgo. Hay poblaciones de alto riesgo. Esta niña tiene una condición de base de que hay asma en su historia personal. Y hay una, tocaste un tema súper importante. El adenovirus es muy sensible para el corazón. Estamos viendo que en estos pacientes puede haber miopericarditis. Así como vimos un síndrome inflamatorio que comprometió en el momento que vimos muchísimo coronavirus, así estamos viendo miopericarditis por adenovirus y miopericarditis por influenza. Así que no son simples gripes, no son simples procesos virales, pueden ser un poco más complejos, repito, dependiendo de las condiciones del paciente y de lo agresivo que pueda ser el virus. No quiero tampoco crear falsas alarmas o muchas alarmas en la población en general, solo les digo que depende de la presentación. Pueden haber casos simples, pueden haber casos sencillos, pero también pueden haber casos complejos. ¿Dónde radica el alerta y la orientación para nuestra población general? En que no se confíen, simplemente consulten y pregunten. Puede ser que su hijo tenga un cuadro sencillo, pero también puede pasar casos como los que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre adenovirus e influenza? ¿Cómo podemos establecer una diferencia a través de exámenes de laboratorio? Sí, clínicamente pueden ser indistinguibles, ¿sí? Pero, por ejemplo, con influenza no espero tanta conjuntivitis Ok. ni tanta gastroenteritis como lo puedo esperar con el coronavirus, con el adenovirus, perdón. Nosotros estamos viendo actualmente un aumento en los casos de niños con adenovirus. Usted también mencionaba que en consulta son muchos los padres Así es. que asisten preocupados. ¿Usted cree que esto se debe a que, como durante la pandemia estuvimos aislados, pues sentíamos que quizás habían disminuido otro tipo de virus como el adenovirus? ¿O que realmente tenga que ver con eso y como ya volvieron al colegio, resulta que estamos en temporadas normales donde es común en otros años que aumenten los casos de adenovirus? ¿O ahorita, en el 2023, usted sí ve un aumento progresivo que no tiene nada que ver con que antes estuvimos en pandemia? No, sí, esto definitivamente tiene una explicación que
le hemos tratado de entender qué es lo que ha pasado. Desde que comenzaron las clases en septiembre del año pasado, que ya fue mucho más formal y constante la asistencia escolar, el cansancio de la gente de ya usar o no usar la mascarilla, ya libremente andamos tranquilos en las mascarillas. El hecho de que tenemos una deuda inmunológica, así lo hemos llamado deuda inmunológica, porque durante 2 años y medio nuestros niños y la población en general estuvieron aislados, de alguna manera mucho más resguardados y mucho más protegidos y se dejaron de exponer. Y al dejarse de exponer, ganamos menos memoria inmunológica. Nosotros podemos hacer memoria inmunológica a través de la lactancia materna oro blanco, conocido por todos nosotros. Se pasan muchos anticuerpos, afortunadamente. La otra forma es a través de las vacunas. Y la forma más importante es a través de vivir y exponerse a los gérmenes. De esa manera se crea una gran inmunidad natural. En el momento que nosotros tuvimos 2 años y medio aislados, nuestros niños en esos grupos etarios, que son bebés pandemia, así los llaman de alguna manera, no se expusieron, no agarraron madurez. Eso, el no usar ahora las mascarillas, el volver a la escuela, el rozarse con todo, el no tener a veces suficientes vacunas de las que existen para algunos gérmenes, porque tampoco salieron, así como no salieron a la escuela, tampoco salieron a controles regulares, ha hecho que esta sea el producto final y lo que estamos viviendo. Más un cambio climático que no nos ayuda para nada. Es que me pasa con mi hijo, nació durante la pandemia, es un bebé pandemia, y siento que todo lo que hay en el ambiente a él se le pega. Y pienso entonces que tiene que ser que su sistema inmunológico, obviamente, apenas está empezando a crear defensa. Así es, pero créeme que no es el tuyo nada más. Los que trabajamos a diario con vías respiratorias, los que estamos en consulta y estamos activos, los que nos rozamos con hospitales. Si tú hablas con... Yo asesoro desde el punto de vista de educación a los muchachos del pediatría del Pérez Carreña, en el JM. Hablas con todos y esta es la misma situación. Es en todos lados exactamente igual. El repunte es muy alto. Y si tú ves las estadísticas, en el momento que hubo la pandemia bajó dramáticamente la frecuencia de estos cuadros infecciosos. Y ahora, por supuesto, se retoman el repunte y lo sentimos como una avalancha muy importante. Usted hablaba de algo importante y era la vacunación. Vamos a hablar sobre la vacuna contra la influenza. ¿Desde qué edad un niño la puede recibir y también los adultos? ¿Y con qué frecuencia? La vacuna contra la influenza debemos recibirla todos los años y no solamente los niños. La vacuna de la influenza es una vacuna diseñada a partir de los 6 meses de edad y se puede colocar en embarazadas, en adultos, en abuelos. No tiene fecha de vencimiento la edad y deberíamos colocárnoslas en masa toda la población. Muta mucho el virus de la influenza, lo sabemos. O sea, a veces se nos olvida, lo he comentado en el consultorio, se nos olvida la memoria. En la memoria el hecho de que nosotros tuvimos una epidemia importante de influenza AH1N1 y en aquel momento hubo compromisos importantes, hubo personas que fallecieron, nos vimos afectados, la población en general. En Estados Unidos, flu, tal cual como se le llama, es una norma la vacunación anual y nosotros deberíamos hacerlo por grupo familiar, no solamente la población pediátrica, porque se vacuna preferiblemente a los niños y el adulto se olvida de que hay vacunas para el adulto también y esa es una de las vacunas que está en el esquema de un adulto. Si los adultos salen y se rozan más, vuelven a la casa, también se contaminan y contaminan a los bebés. Y al revés es igual, es una flecha que también tiene un sentido contrario. Los niños van a la escuela, se contaminan y también contaminan a los padres. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, es una vacuna familiar que yo recomiendo particularmente colocársela a todos. La vacuna se edita todos los años, hay una edición para todos los años, cada año tiene una nueva y usualmente dura su efectividad o su vigencia, mejor dicho, hasta el 31 de enero, lo que es febrero.